de Endrick, que es el mejor jugador joven que ha visto desde Neymar. Jota, pero no puedes criticar. Había oferta del Barça por Rodrigo y por Vinicius y por Endrick. Lo que pasa es que los jugadores prefieren al Madrid. La final de la Libertadores entre Fluminense y Boca Juniors. E aí, galera, beleza? Bora dar uma olhada aí o que, que a mídia da Espanha, né, do Xiringuito, falou sobre o Endrick, né? Falou também do Fluminense, também as confusões que teve aí da torcida do Fluminense e Boca Juniors. Falou da fala do Textor, né, do Botafogo, né, o dono do Botafogo, criticando aí a CBF, Confederação Brasileira. E também vamos ver o que, que eles falaram, né? Teve até um comentarista aí espanhol que falou que dizem que o Endrick é melhor que o Neymar, né? O melhor da geração no Brasil aí pós-Neymar. E vamos ver o que, que foi a reação deles, né? Tem até a reação do torcedor do Barcelona aí, que ficou meio que revoltado aí. Teve uma discussão entre eles aí, beleza? Se você curtir, deixa seu like, se inscreve no vídeo e bora pro vídeo, rapaziada. Diego, hemos visto a Endrick espectacular, remontou um partido solo. Sim, sí, además, um partido que seguramente definia a Liga Brasileña. Porque sí. Si ganaba Botafogo, prácticamente se podía dar por cerrada la Liga. Botafogo se va al descanso 3-0, ¿vale? Y en la segunda parte aparece Endrick con dos goles. Su equipo acaba ganando 3-4 al final. Vamos a ver. Este es el primero. Aquí controla, se perfila y arranca. Deja dos a su paso, deja otro y define con la izquierda. Cambio ritmo bueno, ¿eh? Ahí está, minuto 4 de la segunda parte. Y era el 3-1 en ese momento. Lo vamos a ver desde un plano más táctico, más arriba. Pero mira la defensa, por favor. Es que bueno. Si esto lo hace en el Madrid, se arranca. La defensa de Getafe. A Messi le pegan cuatro patadas. A Messi le pegan cuatro patadas. Y aquí le dejan pasar. Pensaba que era un partido amistoso. No, a Messi no le dieron ni una patada. Es que ni lo intentaron. Era un amistoso, ¿no? Los de pista. No. Con Tulio después, ¿qué te imaginas? Es un crío, ¿eh? Es el segundo. Madre mía. Y además, está siendo muy llamativo el control que hace justo antes de golpear. A ver. Este. O espinilla, ¿no? Qué bueno. Cómo duerme el balón con la rodilla. El lobo lo hace mucho aquí. Sí. Oh, qué bueno. ¿Eh? Qué golazo. Cómo duerme el balón con la rodilla para acomodárselo. Y esto lo hace, ¿eh? No le sale de casualidad. Es un recurso. Se lo he dicho a Diego y coincide conmigo que me recuerda mucho al Kun, ¿eh? Es un recurso. Eso te puede salir por casualidad. Pero aquí está claro que es un recurso del chico. Es una frivolidad, Alfredo. No. Yo creo que es sin querer. No, porque el bote se le va muy alto. No, se le va lo justo. Y esto es campeón de Madrid al hombro. Mira. La baja perfecta. Sí, es que, joder, que le da la rodilla. Le da sin querer. Vamos, un recurso brutal. Es un control. Por favor, que esto sin querer. Y ahí llegaba el centro, ¿eh? El centro que finalmente iba a ser el gol el 3-3. De López, del delantero argentino, del Diente López. Para Palmeiras. Diente López. Flaco López. ¿Cómo? Flaco López. Flaco López. ¿O el diente? ¿Por qué diente? ¿Por? Tiene un diente. Yo soy el flaco, el de Lanús. Sí, el chico Lanús. ¿Le llaman así Diente López? Falta algún diente. Diego lo llama diente. Ya está. Yo lo he escuchado en algún sitio. Puede ser que esté confundiendo a López. Puede ser que haya un diente. No, hay otro López. ¿Qué ha costado este chico? Puede ser que sea el Diente López y este sea el Flaco López. Este Flaco López seguro, pero lo del diente es. ¿Qué ha costado el chico? ¿Qué ha costado el chico este? 40. 40. Bueno, había jugado 40, mucho, no digo hasta 40 ahora. Millones. 40 o más. No, a ver. ¿Más de 40 millones? Buena pinta tiene el. No, pero más, no va a ser más. Más. Qué buena 40. Pinta tiene, ¿eh? Lamine gratis, de la Masía. Hay que verlo aquí. A mí me. Bueno, hay una serie de bonus, aparte del pago, hay una serie de bonus que. Diente López es un jugador uruguayo. Ah, pues lo he confundido. Diente López vale, claro, que juega, claro. en México ahora. México, sí, lo confundido. Sí. Por eso no es diente. Me sorprendía porque no me parecía que fuese diente. No te ha parecido diente. Sabías que era Flaco López, ¿no? Flaco te ha sonado mejor. Parecía más flaco. Más que diente. Cuadraba el apodo. Sí. Endrick, ¿tú ves a Endrick, Diego, jugar en el titular en el Madrid la temporada que viene? Ahora mismo complicado. O sea, ayer, por ejemplo, lo dijo Juanma Rodríguez cuando llegó y dijo, bueno, estáis aquí poniendo jugadores, pero ¿qué pasa con Endrick? Y lo primero que pensé es, el muchacho no está todavía para meterlo en ese 11 inicial que diseñábamos ayer. Y curiosamente, ayer hace el mejor partido desde que está en el primer equipo de Palmeiras. En un partido clave, además, insisto, si Botafogo gana el partido, la Liga la tiene en el bolsillo y ahora va a haber pelea. Porque faltan 8 jornadas para Botafogo, 7 para Palmeiras y hay 3 puntos de diferencia. Hay que reconocer que Madrid se ha movido bien. Muy bien. Mira, o sea, ¿Vinicius costó cuánto? 45. Sí. ¿Costaría ahora? ¿100 kilos? Sí. Están todos en esa horquilla. 40. ¿Rodrigo qué costó?
40. 40. Bueno, ahora que sería 80. 40, 50. La horquilla es chochísima. Vamos a ver. La verdad que... Por Vinicius puede pedir por Vinicius 180 millones fácil. Josep, cualquier jugador... Josep, y por Rodrigo... El PSG te paga 150 millones. Y el City igual. Y por Rodrigo, el Madrid puede pagar, puede pedir fácil 100, 120. 100 kilos también. Cualquier jugador que compre en Madrid... Cualquier jugador que compre en Madrid... Más caro. No, al precio que lo pague, lo va a vender más caro que la compra. Reinier, hasta hace poco no era así. Reinier, hasta hace poco, el Madrid ha empezado a vender bien ahora. Antes no vendía pero por el mero hecho de... Hombre, trayendo lo que trae. O sea, trayendo a Vinicius, a Rodrigo, a Andri, a estos jugadores, lo paga 45, que puede parecer una bestialidad, y están dos años aquí, lo vendes en 70. Renier, 30 kilos, aquí, mira, Pedro, con esto hecho el Madrid. Con estos jugadores, lo que ha pasado, y no es una cuestión del Real Madrid única y exclusivamente, es decir, se ha abierto de repente un mercado, porque aquí los grandes, estos equipos estados, compiten contra todos, contra el Madrid, contra el Barça y contra todos. Entonces, hay una horquilla ahí de 40, 50 millones que está manejando el fútbol brasileño con este tipo de jugadores. El Madrid lo paga porque el Madrid apuesta por este tipo de jugadores en un momento determinado. No. Y claro, dice, deja caer J. Jordi, claro, 40, 50 millones, Lamin de la Masía. No, pero vamos a ver, si es que el Barça quería también... A ver, Marcos, Endrick, el Barça también le quería, eran 35 más variables, ¿no? Eso es, si se cumplen las variables, llegaría a pagar 72 millones de euros por él. Ah, bueno. De... Ah, bueno. Bueno, pero, son 35 millones. Si ganan la Champions, si es Balón de Oro. Claro, pero entonces su valor. Entonces su valor no son 72. Por goles también. Por goles también cobra. Pero Jota, asistencia, como Isco. Por goles también cobra. Si el Madrid paga eso. Hombre, si Max Obrador, sí. Bueno. Si el Madrid paga eso, es que el jugador pasa a valer 150, 160 millones. Como Renier, claro, porque ¿no? es ganar balones Renier, de oro. Renier, y Renier también. Como 30. Como Renier. Vamos a ver. Renier, por cierto, ha marcado hoy. El Barça no puede hablar de buenas ventas, ¿eh? No es un ejemplo de vender bien. No, pero que el Madrid también compra mal. Casemiro, Madrid vendió por Casemiro con 30, con 30 y pico años, ¿por cuánto? 80 kilos. Sí, ¿y María por cuánto? 80. El Madrid vende muy bien. El Barça. Me gustaría que el Barça vendiera la mitad de bien que el Madrid. En el Barça tenemos la Masía. Jota, vamos a ver. El Barça en los últimos años. No. En el Barça. No. Entre balones de oro y Golden Boys, el Barça, la Masía, 13. El Madrid, la fábrica, 0. Hombre, 8 de Messi. ¿Ha vendido el Barça en los últimos 3 años? Bueno, pues que venimos donde venimos, que teníamos a Boateng, que Bartomeu fichaba a Boateng, ¿eh? ¿Coutinho qué dieron por Coutinho? Nada. Entonces, no, claro, pero es que entonces, Bartomeu fichó a Coutinho. Pero digo, Jota, lo último fue Neymar. No, lo último fue Neymar. Me gustaría que el Barça comprase y vendiese como el Madrid. Lo último, no, lo ha fichado muy bien, ¿eh? El Barça ha fichado el Barça. ¿Qué ha fichado el Barça los últimos 3 años? ¿Concesiones todo? No, y Lewandowski, Gundogan, que vienen de donde vienen. Lewandowski no lo vas a amortizar, no lo vas a vender. No, pero prefiero, pues que el Barça, la situación del Barça es la que nos han dejado. ¿Qué cuesta Lewandowski? De acuerdo. No, vino gratis. Más plus. Cunde 40. Pero que además son 50, pero cada año la ficha va subiendo. Claro. Están dando 14 millones netos ahora Lewandowski. Pichichi. 14 netos. Año pasado Pichichi. Vale, 14 netos. No lo venderás, ¿eh? La pasta. No, ya lo sé, pero me refiero que el Barça viene de donde viene. Como que nos lo han dejado así. Jota, pero no puedes criticar, no puedes criticar tú por José Álvaro. No, qué mal. ¿Mal? Pero no sé, Gise, ¿cómo se llama? Es que 32 millones de euros por un niño de 16 que juega en Brasil. Jota, Vinicius y Rodrigo lo han dicho ellos. El Barça les quería. Claro. Criticáis al Madrid por ficharles. Decir ellos. Y el Barça les quería. Había oferta del Barça. Por Rodrigo. Y por Vinicius. Y por Endrick. Y Guller. Lo que pasa es que los jugadores prefieren al Madrid. Normal. Que pasa no quiere fichar al Barça, ¿eh? Vitor Roque lo ha fichado. El Madrid yo lo quería, Vitor Roque. Vitor Roque sí. Bueno, ahí está. Si sirve de referencia, un crack como Yalmiña, que conocemos todos, ya sé que me vais a decir, otra vez Yalmiña. Bueno, pues un crack como Yalmiña dice de Endrick que es el mejor jugador joven que ha visto desde Neymar. Después de Neymar dice que es el mejor jugador joven que ha visto. ¿En serio? Eso lo dice un tal Yalmiña que jugó en Palmeiras, también es jugador. El partido decía Yalmiña contra el Madrid. Claro. Es que, ¿dónde jugó? Perdón. Madrid hacía los partidos mejores del mundo. A mí me tocó verlo a Endrick hace poquito. ¿A Endrick le viste? La semifinal contra Boca, me tocó narrarla. Pero Neymar no. Entra en el segundo. No, me tocó. Aquí, hicimos el partido. Lo pudiste ver igual que todo el mundo. Igual que todos los demás. No, pero hay que. A ver, yo lo meto en el segundo tiempo. Es un monitor más grande tú. No, puede ser, sí. Está más concentrado. Sabes que Matías transmitió la partidos para Libertadores para él. Vale. Para la aplicación de Movistar. ¿El amigo este que estaba en De la Liga. No, lo que quiero decir es América. Que... Para América era. No, para mí. Para España. Sí. Lo que quiero decir es que Endrick es un chico que tiene mucho coraje, que va para adelante, que maneja bien la pelota
por momentos toma malas decisiones. O sea, por eso yo coincido con lo que dice Diego, que todavía para jugar en el Real Madrid. A ti con 17 años, dice. Bueno, pero por eso. 17 años, no, pero a Vinicius. No, y esto lo digo. No, pero esto lo digo. Vinicius también toma malas decisiones. No, porque. Bueno, pero Vinicius yo lo veía un poquito más maduro que Endrick en ese momento, en ese mismo, esa misma edad. O sea, me parece que le falta un golpe más todavía. Yo no he visto a quién va a sentar. Yo digo lo que Vinicius no va a jugar ya más, ¿no? Entonces. Endrick toma buena decisión en el área y el partido contra Boca. Vinicius lo venderán. Endrick habló al final del partido. El presidente del equipo rival montó la de. Sí, el propietario, sí, John Textor. Dijo que era esto un. Iba los jugadores saliendo y estaba rajando. Sí, además se lo decía a sus rivales, a los jugadores de Palmeiras que estaban marchándose del campo. ¿Lo tenemos ahí o no? Sí, lo tenemos. Mira. El presidente rajando y luego Endrick. Y además se lo dice en inglés. Los jugadores saliendo y raja. Oye, delante. Pasan por detrás. It is not a red card. He changed the game. This is corruption. This is a theft. Please find me, Ednaldo, but you need to resign tomorrow morning. That's what needs to happen. This championship has become a joke. Nobody deserves this. These players for Palmeiras, they don't want to win this way. We don't want to lose this way. It's like five games in a row. Gentlemen, you played a good game. It's not your fault, but this is fucking corruption. This has to change. Ednaldo, you need to resign for the good of the game. It has to be over now. This is theft. Find me. You can red card me. Right? It's my stadium. I'll still be here. Acaba el partido, pasa por detrás y dice, habla de todo. Déjame por, antes de escuchar a Endrick lo que ha pasado en Copacabana. Sí. ¿Qué ha sido? En Río, sí, porque no es ni siquiera la previa, porque el partido es el sábado. Es la final, la ¿no? final de la Libertadores entre Fluminense y Boca Juniors. Sí. Y ya hay muchos aficionados, evidentemente, esto es la final de la Champions. Muchos aficionados argentinos. Ya ha habido incidentes entre Fluminense, seguidores de Fluminense que han atacado a seguidores de Boca. Esto es Copacabana, ¿eh? La playa de Copacabana. Donde había un fanfest, ahí, al costado. Había un fanfest, un fanzón, como hacen en las Copas del Mundo, en los Champions, fanzón, fanfest. Y había hinchas de Boca y vinieron los de Fluminense. Una emboscada es esto. Una emboscada de los hinchas de Fluminense contra los de Boca, que algunos se tiraban al mar para no ser agredidos. ¿Pero las favelas bajaban o qué? Bueno, iban ahí por la Avenida Atlántica y el tema fue la policía. Madre mía. La policía, no, pero la policía terminó reprimiendo a los hinchas de Boca y llevándose detenidos a los hinchas de Boca que estaban en la playa. Ahí se ve el esa la disparos y todo. Disparos, sí, balas de goma. Dicen que no golpes. A ver, esto es muy habitual, desgraciadamente, en Brasil, porque me ha tocado vivirlo hasta como periodista, sobre todo con los hinchas argentinos. ¿Eh? Sobre todo la policía brasileña. Qué bonito es esta zona, ¿eh? Qué bonito río. No, sí, río, Copacabana, la Avenida Atlántica, Arema. Fabuloso. El hincha de Boca vive esto final como si fuera la gran final de la historia. Y están yendo los argentinos. Mira, con sin entrada. Sí, niño, con niños. El señor. Sí. Estaban en la playa tomando el sol. O tomando el sol, no, estaba nublado. Una batalla campal fue. Madre mía. Terrible. Los partidos que se juegan ahí de fútbol, ¿eh? Sí. En la playa, sí. Y las mujeres también que juegan todo. Y fútbol. Bueno, de fútbol, hombres y fútbol. Sí, hombres y mujeres, sí. Fútbol. Mujeres también. No, no, bueno. ¿Sabes aquí que también juegan las mujeres. Ahí hay jugadores. Sí, señor. Creo que no hablaba de fútbol. Que apuestan con jugadores profesionales. Hay jugadores de fútbol y que juegan en la playa, chicos que viven ahí. Y le ganan dinero a los futbolistas profesionales que van ahí a picarse con ellos. Apuestan y van cracks de todos los equipos de Primera División de Brasil. Uy, ¿has estado tú, Paco, en Río? Sí, también. Vale, tenía un pisito ahí. Tres veces. Endrick, tras el partido, recoge el premio al mejor jugador y la personalidad que tiene, la ambición. Endrick, este aquí es seu. Premio de crack del juego, parabéns. Então, como é que você encarou um jogo como esse, um jogo que certamente fica para a história desse confronto e para sua carreira? É um jogo que eu gosto. Gosto de jogo assim. Como meus amigos, meu pai fala, meus empresários, eu sou um jogador que aparece em horas que querendo ou não, tá difícil, né? E é muito bom porque eu gosto de construir as críticas negativas, né? Fora de campo, em forma positiva. E eu gosto de mostrar aquilo que eu sou um garoto feliz, agora com mais maturidade. Para mim, uma coisa que ficou entalada em mim foi aquele o pessoal já da torcida, né? Óbvio que o torcedor é assim, mas quando eles gritaram campeão ali no aquecimento, eu fiquei com querendo ou não, né? Difícil falar ódio assim no coração, mas nosso torcida também veio aqui nos apoiar e eu não ia deixar eles gritar, é campeão. Muy bien, chaval. Habla bien. Está hablando de críticas fuertes. ¿Habla español ya? Sí, habla bastante idioma. Está aprendiendo idioma.
¿El español lo habla bien? ¿Lo puedo escuchar en Esperanto Español? Sí, subió un vídeo donde se le ve cómo va practicando. ¿Al colegio? No, no, yo creo que es con un profesor particular. Tiene un profesor, sí, desde hace tiempo. Como necesito estar preparado, tanto mental como realmente. Aquí en Sudamérica es muy diferente y si no tienes ese tipo de preparación, la adaptación será muy, muy difícil. I understand the importance of English as a global language in the football community. European clubs often travel to different countries to play and pre-season tours. I'll be able to communicate with referees, players and fans from different nationalities. O la han colado. Entonces, inteligencia artificial. No, hablando siete idiomas también. Se lo he dicho. Inteligencia artificial, o la han colado. No cuadra la boca, ¿eh? Chino también habla. Os la han colado. Chino también habla. No. Hablar español así, o la han colado. Español sí, pero la inglés no huela. ¿Eh? Español yo creo tampoco. Hombre, o la han colado. He oído Diego que le a Diego y a Marco Benito. Le llaman en Brasil el periodista Endriki. Hombre, Endriki, sí. Es que alargan la K. Alargan acá, Endriki. 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 O la han colado. Si pones Endriki chino, también. La han colado de la semana. También hay un vídeo hablando en chino. Menos mal que es ahí 31. Seguro. Sí, no se da cuenta nadie. Pero hay que tener cuidado con eso. No habla, pero habla muy bien, entonces si habla así, habla muy bien. Y te ahí, rapaziada, comente o que você achou. Los comentarios dos espanhóis, né, falam sobre o Endriki, que é o jogador do Real Madrid, ainda está no Palmeiras, até completar 18 anos. E eles já perguntaram aí, né, debateram se o Endriki já pode chegar sendo titular, né, porque quem é o atacante centroavante do Real Madrid é o José Lu, que não tem mais o Benzema, também querem o Mbappé, querem o Haaland, mas vamos ver agora, né, se o Endriki chega lá. E vai ser titular no Real Madrid, né, no ano que vem, se eu não me engano. Comenta aí, rapaz, o que você achou dessa comparação deles com o Neymar, falando também sobre esses jogos aí, a virada do Palmeiras contra o Botafogo. E se você curtiu, deixa o seu like, inscreva no canal, segue no TikTok, comenta aí o que você achou dessas reações em espanhol, que eu vou trazer mais vídeo, beleza? Tamo junto, valeu e é nóis, galera, até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.